Desde hace más de 20 años, habitantes de la colonia industrial han sufrido el abandono de las autoridades debido a que es un asentamiento irregular, uno de los más antiguos que tiene Chetumal. Las calles son de terracería, no todas las viviendas tienen luz eléctrica ni agua potable y temen no dejar un patrimonio a sus familias porque no cuentan con la posesión de la tierra. Una vez fui al IPAE a decirle que por qué nos cortaron la calle y se portó muy grosero la persona que estaba allá. Y de hecho, cuando vino acá, con el perro de la palabra, yo lo iba a fregar, porque por eso no entran los taxis, no tenemos mejoría. Nosotros somos más viejos que la Santa Isabel y la otra colonia. Esta colonia se ubica a un costado de otro asentamiento irregular, la denominada Santa Isabel. Sin embargo, esta última por lo menos cuenta con los servicios básicos. De acuerdo con la SEDETUS, la Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Sustentable, se requieren más de 2.300 millones de pesos para regularizar 419 asentamientos. De ese total, 59 se encuentran en terrenos propiedad del gobierno del estado y 360 en predios particulares con más de 15 años de ocupación. Poco nos metieron la red, porque no había red, sobre 250 metros metíamos nosotros la tubería. De hecho, yo soy una persona que estoy atrasado con el agua. ¿Por qué? Porque mi lote no coincide. Yo soy lote 3 y me tienen puesto lote 6 ellos. Y para hacer un trámite te perjudica. De hecho, yo ahorita fui a ver lo de mi hijo la semana pasada para hacerle lo del... para que tenga el SAT, pero no coincide mi lote y no pude hacer nada. Y también la luz es colonia industrial y nos pusieron herradura. O sea, nada, no coincide mis recibos. Ah, es un problema. Pues que así está bien, te dicen. Son más de 15.260 familias establecidas en asentamientos. Y en Otompe Blanco se han contabilizado 15 colonias irregulares con 2.985 viviendas, entre ellas la denominada industrial, considerada una de las más antiguas y abandonadas. Para Notivisión, Rosy Dorado.